El Festival de Sitges cumple 50 años. Es uno de los festivales cinematográficos más reconocidos de Europa. Y es el primer festival de cine fantástico del mundo. Hoy en la Filmoteca se inaugura una exposición dedicada a este festival. Y entre el tumulto y el ruido de la gente, tuvimos la oportunidad de escuchar la conversación de dos de las figuras más representativas de lo que ha sido y es el festival. Ángel Sala y Joan Lluís Guas. Sorprendido porque, no sé, es un viaje en el tiempo, es un túnel en el tiempo, sí, es un túnel, buscando por dicho, maravilloso, y que, bueno, que me hace venir tanto de recuerdos. Mucho. Lo más increíble es que la mayoría, más que yo, los has vivido tú, como bueno, espectador, como crítico, como director, como todo, ¿no? Yo empecé ahí cuando estabas tú, era el pesado que preguntaba siempre a David Lynch 40 preguntas a la rueda de prensa, y bueno, hice la culpa de que esté aquí ahora. Bueno, no, es que yo tengo la impresión de que tú vas a estar muchísimos años más. Pero no sé ya, Hombre, a ver, De 50, ¿llevas cuántos? Yo 17. 17, yo hice 10. Sí. 27. Entre los dos llevamos más del 50%. Más de la mayoría absoluta. Bueno, luego están Javier, Ale, todos ahí, Ross. Bueno, es impresionante. Épocas muy diferentes, muy, con muchas buenas cosas y problemas que se salieron, como siempre, salieron bien. Como siempre. Y bueno, hemos llegado al 50 años, ¿no? Esto es bonito. Ya decíamos hace mucho tiempo que este era el mejor festival del mundo. Sí. Estoy contentísimo de saber que realmente lo es. ¿No? Sí, 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 y que lo va a seguir siendo. Tenemos pruebas ya de que la repercusión que tiene en el exterior, en Estados Unidos, en Asia, ¿no? Es espectacular. Curioso porque en la época que yo lo dirigí no había Austin, no habían ciertos festivales que ahora marcan una pauta, ¿no? Y que han salido un poco imitando a Sitges. Bueno, Austin, pues el mismo director, dice que él se le ocurrió imitando a Sitges. Pues mira, ese es el mejor. Que vio Sitges, dice, lo tengo que hacer. El mejor piropo que nos pueden decir y el mejor halago que podemos tener. Es bueno, pues este señor estará el tiempo que quiera estar al frente porque lo está haciendo muy bien y solo se irá cuando se canse. Y a mí, si me hiciera caso a mí, ya se habría ido. Por tanto, que aguante y que esté mucho tiempo porque es garantía de éxito para el festival. Sí.